Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Qué bueno poder participar de una edición más de su programa Reflexión. Conscientes de esta responsabilidad, es que damos seguimiento a este programa de lunes a sábado a las 10 de la mañana para poder ser copartícipes de la palabra de Dios. Y este día, Mari, iniciando semana, gracias a la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Así es, que el Señor les bendiga en este inicio de semana, en el lunes 20 de septiembre. Aquí estamos acompañándoles por la gracia del Señor una vez más. Esperamos que nuestro Dios Todopoderoso bendiga esta semana para cada uno de ustedes. Que el Señor Todopoderoso, así como estuvo con Israel esos 40 años en el desierto, a pesar, imagínense, 40 años sobrevivir en un desierto, eso solamente la misericordia de Dios lo puede hacer. Qué maravilloso nuestro Dios, el especial cuidado que tiene para con cada una de nuestras vidas. Así que, así como estuvo con Israel, también así está con cada uno de nosotros ahora en día, y esperamos que en esta semana, pues, el Señor bendiga todo lo que usted haga, el Señor lo multiplique. Solamente, como siempre lo digo, asegúrese siempre de estar bajo la perfecta voluntad de Dios, porque todo lo que sembremos un día lo vamos a cosechar. Y recuerde que el sembrar es opcional, usted decide qué va a sembrar, pero el cosechar siempre será obligatorio. Lo que usted siembre, eso es lo que va a cosechar. Así que cada día asegúrese de hacer una buena siembra. Bienvenidos a usted que recién nos sintoniza en el lunes 20 de septiembre 2021, esperando que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes ahí en su lugar de trabajo, en su casita, donde quiera que nos están sintonizando. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, es nuestra oración a través de este programa Reflexión. Bienvenidos a los oyentes también de Radio Restauración, no podemos omitir el saludo. Gracias por estar disfrutando con nosotros a través de los 1450 AM. Y por supuesto, usted que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de la fanpage en el INSA Miguel, la fanpage de Restauración, la fanpage de su servidor, nuestros canales habituales en YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo, y también en la red social de Twitter. Va nuestro más cordial saludo y deseamos, Mari, que todos tengamos una excelente semana, pero bajo la cobertura de Dios. Así es, por supuesto, es lo que mencionaba, que debemos siempre de estar bajo la perfecta voluntad del Señor, nunca sea parte de Él, nunca usted se vaya quizás siguiendo corazonadas o como otras personas que tempranito buscan el periódico para buscar el horóscopo y ellos andan siempre en su mente que lo que dice el horóscopo, eso es lo que les va a suceder. Entonces, no, nosotros debemos de siempre estar bajo la perfecta voluntad de Dios. Siempre nuestra confianza debe de estar en el Señor. Sabemos que Él tiene el control de nuestra vida y el control de todas las cosas. Por lo tanto, no hay en nadie mejor en quien podamos confiar, de quien debemos de depender, que no sea nuestro Dios. Así que cada día caminemos así como lo hizo Enoch, que caminó con Dios. Así debemos también nosotros de imitar ese ejemplo, caminar cada día con nuestro Dios. Iniciamos semana, iniciamos también una serie de peticiones. Queremos invitarles a todos también, Mari, para que se identifiquen a través de este programa para poder estar orando por cada una de sus necesidades. Lo que sí le pedimos es de que nos deje su nombre completo y por qué vamos a estar orando a través de esa petición. Así es, usted puede dejarnos su comentario y también su petición a través de la red social que nos esté sintonizando y usted que lo hace a través de la radio, a través de los 1450M, hágalo a través de un WhatsApp al 7554-7153 o a través del 7940-4295. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir en este momento el versículo para este día, el versículo en el día lunes 20 de septiembre 2021. Presentamos entonces el versículo para este día gracias a la fanpage en El In San Miguel. Filipenses capítulo 4, versículo número 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado
como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Interesante ese versículo de la palabra de Dios, porque hay personas que dicen, no, es que mire, cuando yo tenga riqueza, seré la persona más feliz. Pero también han experimentado la otra cara, es decir, tener mucha riqueza, tener pobreza. Y Pablo llegaba a una conclusión, sé vivir en abundancia como también sé vivir en escasez. Y qué bendición tan preciosa encontramos en este versículo de la palabra de Dios. Así es, por supuesto, el Señor nos enseña que debemos de estar tranquilos, contentos con lo que tengamos o con lo que no tengamos. Hay momentos que vamos a tener escasez, hay momentos donde quizás no va a estar esa canasta básica, pero no solamente por esa razón, pues vamos a estar angustiándonos. Y sí, en parte como seres humanos quizás pueda llegar esa angustia a nuestra vida, pero en el nombre del Señor, pues nosotros debemos de recordar que Él es nuestro sustentador, que Él es el que nos va a sacar adelante, que Él nos permite entrar en diversas pruebas, pero que juntamente cuando Él nos da esa entrada, esa prueba, también Él nos dará la salida. Estemos contentos con lo que tengamos. Si usted quizás no tiene lo suficiente, pero tiene quizás para, como quien dice, para irla pasando, para poder solo sostener quizás ese alimento diario, pues claro, no estamos diciendo que nos vamos a conformar con esa escasez, no, pero habrá momentos que nos vamos a enfrentar a esa escasez, pero debemos de estar confiando en el Señor, de pedirle a Él, eso es lo que nosotros debemos de hacer, pero en todo momento démosle siempre gracias al Señor, sabemos que Él siempre nos sostiene, que Él es quien nos va a sacar adelante. Mire esos personajes como Pablo, ellos a pesar que el mismo Pablo lo dice, que estaba en escasez. Y fíjese que solamente pensar que Pablo no era cualquier persona, no era una persona que venía de una familia de miseria, no. Pablo era alguien, con lo que nos dice la palabra de Dios, alguien que realmente tenía una posición cuando estaba lejos de Dios, cuando no había tenido el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, era alguien que estaba muy bien, hablando económicamente, porque alguien que ocupaba dentro, por decirlo así, políticamente, un puesto, era alguien que estaba muy bien. Pero imagínese, cuando vino a Cristo Jesús, por amor, por la causa de Cristo, hubieron momentos muy difíciles que atravesó Pablo. Vemos cuando estaba en la cárcel y era azotado por causa de Cristo, por anunciar el Evangelio, pero ahí estaba gozoso, ahí estaba un Pablo cantando, alabando el nombre del Señor. Así que nosotros debemos de aprender de estos personajes que aunque estaban en momentos difíciles, estaban contentos, estaban en abundancia, en momentos de bonanza, estaban contentos. Eso debemos de aprender de cada uno de estos personajes. Correcto, y hay personas que se acostumbran a buscar a Dios solamente cuando tienen necesidad. Y aquí sí. Él nos da seguimiento precisamente que en todo momento tengamos abundancia o tengamos escasez, sepamos vivir bajo la perfecta voluntad de nuestro Dios. Le recordamos a todas las personas el versículo para este día, basado en Filipenses capítulo 4, versículo número 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Gracias a la fanpage de Restauración le presentamos la frase para este día. Busca ser como Jesucristo y los cielos se moverán a tu favor. Busca ser como Jesucristo y los cielos se moverán a tu favor. La importancia, Mari, de que cada uno de nosotros imitemos a Jesucristo. Busquemos a Dios. La Biblia dice, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama a la puerta, se le abre. Importante frase para este día, debemos buscar siempre a Jesucristo.
Así es, cuando Jesucristo fue bautizado y se escuchó aquella voz del cielo que decía: "Ese es mi Hijo amado, mi Hijo en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento". Eso fue porque nuestro Señor Jesucristo vino a hacer lo que vino a hacer a este mundo, lo que nuestro Padre Celestial pues le planteó hacer. Jesucristo lo hizo. Entonces, y podemos ver que nuestro Padre Celestial estaba agradado porque había obedecido. Entonces, ahora también nosotros vamos a poder hacer también esos pasos que Jesucristo nos dio de ejemplo. Caminemos como Él caminó en esta tierra, hagamos su voluntad, tratemos de parecernos cada día a Él. Eso es lo que debemos de procurar, y sabemos que Dios va a mover los cielos, Él va a mover todo, Él va a hacer grandes cosas maravillosas en nuestra vida si nosotros estamos caminando bajo su perfecta voluntad. Si nosotros queremos que Dios haga algo maravilloso, podemos ver ejemplos en la palabra de Dios, esos milagros que Dios hizo en muchos personajes. Es porque, bueno, que usó muchos personajes para hacer milagros, es porque ellos estaban caminando bajo la perfecta voluntad de Dios. Así que si nosotros lo hacemos así, si nosotros buscamos ser como nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor va a hacer cosas maravillosas, cosas preciosas en nuestra vida y para con las demás personas que nos rodean. Pero si siempre buscamos ser igual que nuestro Señor, seguir sus pisadas, es lo que debemos de procurar cada día. Los cielos se moverán a nuestro favor si buscamos a Cristo Jesús. Esa es la frase para este día. Ahora se la recuerdo de esta manera, exactamente como ha sido publicada en la fanpage de Restauración. Buscar ser como Jesucristo y los cielos se moverán a tu favor. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Gracias por permitirnos acompañarles y llevarles el mensaje de esperanza. A usted que recién nos sintoniza, bienvenidos a este su programa Reflexión. Se va en este momento, vamos a iniciar el consejo de la palabra de Dios. Gracias por disfrutar con nosotros. Recuerde que, como estamos iniciando semana, le invitamos para que usted se reporte en esta preciosa oportunidad a través de la red social de su preferencia, y sobre todas las cosas, si tiene alguna petición por el cual queremos que estemos orando precisamente en este programa, le invito para que usted nos escriba y con gusto vamos a dar cobertura a cada una de esas peticiones de oración. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable a través de su palabra y que nos ayude a desarrollar el tema para este día. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias, Padre celestial, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este privilegio de iniciar una semana para poder adorar tu precioso nombre, para poder, Señor, declarar tus maravillas, para poder, Señor, enriquecernos con tu verdad, sabiendo que tu verdad sigue iluminando nuestro camino. Suplicamos que nos permitas desarrollar esta serie de Pablo, el evangelizador. Al mismo tiempo, Dios mío, suplicamos que nos permitas no solamente ser oidores, sino que también hacedores de esta verdad, sabiendo que tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando esta serie de Pablo, el evangelizador. Hemos llegado ya a la altura del libro de los Hechos, capítulo número 13 y 14, y hemos encontrado cómo Pablo había ordenado precisamente ese viaje misionero y cómo había puesto en manifiesto todo lo relacionado con aquella evangelización en Antioquía. Sucedieron situaciones adversas, algunos fariseos se levantaron en contra y querían que Pablo precisamente obligara a todo aquel pueblo conocido como la gentilidad a que se circuncidaran. Pablo, contra todo pronóstico, les explicó la importancia de no solamente cumplir ciertos fragmentos de la ley, sino que Pedro mismo es que toma preponderancia, también el hermano de Jesús, estoy hablando de Santiago, llegan a un común acuerdo dentro de las autoridades como la iglesia principal de Jerusalén, a tal punto que tomaron una decisión que los judíos no tenían que circuncidar y elaboraron una carta y fue enviada precisamente a la iglesia donde Bernabé, Pablo estaban dando seguimiento.
como personas que habían dado continuidad a aquella iglesia. Eso es lo que estuvimos analizando específicamente la semana anterior. Ahora bien, vamos a compartir el tema, la separación de Pablo. Lo que parecía en algún momento extraordinario, ese compañero de milicia, Bernabé, junto con Pablo, ahora llega a su final. Se vive una ruptura, se vive la separación. Siempre van a suceder momentos como estos de ruptura, ya sea en el cristianismo, porque las personas tenemos diferente carácter, otros tenemos diferentes pensamientos. Lo importante es qué decisión tomamos cuando se vive una ruptura o una separación. Lo ideal sería que pues cada uno se compartieran ideales y siguiera esa bendición. Pero como nada acontece a nuestra vida sin que sea la perfecta voluntad de Dios, entonces cuando surge la separación, en primer lugar, no hay que darle cabida al enemigo, sino que terminar en paz con todos, seguir en paz con todos, pero que cada uno siga haciendo la labor por la cual Dios le encomendó. El libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 37, nos habla de este detalle específicamente cuando Bernabé y Pablo tienen algunos detalles, voy a decirlo, en los cuales no se pusieron de acuerdo y eso los va a llevar a una ruptura. Analicemos. En la vida, muchos que han trabajado, han ministrado, han adiestrado a muchas personas, luego por situaciones insignificantes surge esta separación, surge la ruptura. Los que andaban por el mismo camino luego se separan del camino y cada cual va a tomar su propio destino, su propio camino, y de eso es lo que vamos a estar hablando. Para ello vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo número 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí encontramos la petición de Bernabé. La petición de Bernabé era que llevasen en este nuevo viaje, que llevaran a Juan Marcos específicamente, que en otra oportunidad había ido con ellos, pero se quedó a medio camino. Pablo y Bernabé estuvieron un tiempo en Antioquía, pero pronto Pablo sintió aquella pasión misionera. Es decir, empezó nuevamente a decirle a Bernabé: Bernabé, hay que seguir, debemos continuar con la obra de Dios, hay que seguir predicando la palabra de Dios. No era un misionero de quedarse en un mismo lugar, Pablo, sino de continuar en otros lugares para que más personas llegaran al conocimiento de la verdad. Después de algunos días, dice el capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo número 36, nos dice que después de algunos días, Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aquel que ha sido llamado a las misiones, a la predicación, a un cristianismo definido, no se puede quedar mucho tiempo inactivo. No puede estar sentadito, no puede simplemente decir: no, y es que hay que seguir, pero ahorita la vamos a agarrar al suave, como dicen algunas personas. No. La aventura misionera lo llamaba. Él decía: me es impuesta necesidad predicar la palabra de Dios. Ese sentido de urgencia, de pasión, de querer hacer, de desarrollar una misión, es una evidencia de un llamado comprometido en el campo de Dios. Hay personas como Pablo de Tarso, plantó congregaciones, pero no las dejó abandonadas. Es decir, no simplemente las plantó y ahí vean ustedes cómo salen. No. Él las visitaba para darles calor paternal, para que la gracia de Cristo estuviese sobre ellos, para afirmarlos sobre aquella fe cristiana. Por eso, cuán importante es que no solo dependamos de una figura pastoral, sino que nosotros mismos estemos desarrollando nuestra vida espiritual. Lo que empezó con un camino a Damasco, ahora miren lo que se ha convertido
este personaje llamado Pablo. Es decir, llevaba a la iglesia, llevaba a la gentilidad, a todas las iglesias que había fundado en su primer viaje misionero, a una consolidación. Muchas iglesias ganan almas para Jesucristo, pero no tienen un programa de seguimiento, de consolidación para aquellas personas. La primera semana de la conversión es muy delicada. ¿Por qué? Porque los primeros 6 meses de la conversión son vitales para cualquier recién convertido. De esos primeros 6 meses puede depender la nueva vida del recién convertido. Se ganan muchas almas, pero también se pierden muchas almas. Muchos se convierten el domingo en el culto de la mañana y ya por la tarde ya están descarriados. Entran por una puerta giratoria y salen por esa misma puerta giratoria. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos. El problema no era que Bernabé no quería ir a este viaje misionero o para poder visitar las iglesias que habían fundado en el primer viaje. No, el problema fue que Bernabé querían que en ese viaje llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. El nombre Marcos significa gran martillo. Bernabé, ¿sabe qué pide? Pidió a Pablo que llevaran con ellos nuevamente a este joven que los había abandonado anteriormente en el viaje misionero. Quien había abandonado esa tarea misionera no fue Pablo, no fue Bernabé, fue este Juan Marcos que ahora Bernabé desea. Juan era su nombre hebreo y Marcos realmente era su nombre romano. La madre de Juan Marcos se cree que era viuda y se llamaba María, la cual estuvo muy conectada con el apóstol Pedro. Y habiendo considerado esto, dice el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo número 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, eso nos da otra referencia, que era judío y su nombre semítico se le une el nombre latino de Marcus o Marcos, y que eso ya lo expliqué en su debido momento. Ahí en su casa estaba la primera, voy a decirlo, cobertura donde él tenía que demostrar este cristianismo efectivo. Hay personas que quieren predicar, que anhelan, que conquistan, que tienen muchos o tratan de mostrar credibilidad en cuanto a que Dios los ha transformado. Todo eso es verdad y no puedo omitirlo. Y gloria a Dios por eso. Pero lo que nos está enseñando, lo que quiero recalcar es que usted debe de empezar por los de su casa, consolidar a las personas de su casa, disfrutar con las personas de su casa que realmente ha habido o está una conversión genuina dentro de cada corazón, dentro de ese núcleo familiar. En Marcos capítulo 14, versículo número 51 y 52, leemos: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, dice, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Este episodio en Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52, encontramos detalles interesantes. ¿Por qué razón? Esto ha dado lugar a que algunos intérpretes sugieran que Marcos hace referencia a sí mismo. Pero es posible que Simón Pedro, quien dictó el evangelio precisamente a Juan Marcos, supiera quién era este joven y quiso dejarlo de una manera anónima. Por otro lado, era posible que el apóstol le hablara a Juan Marcos de este joven desconocido. El punto es este, que Juan Marcos ya había logrado tener acercamiento con aquellos apóstoles, con aquellas personas de renombre en la iglesia de Jerusalén. Entonces Bernabé muchas veces aparece con un espíritu de consolador, con un espíritu de intercesor, con un espíritu de ayudador, de reconciliador. Era la persona que podía ver lo mejor en lo peor de las personas. Esta clase, y este es el punto, de individuos que creían que a una persona se le tenía que dar primero una nueva oportunidad, era él, Bernabé. Ahora se levantan muchos Juan Marcos que no sirven de mucho, y présteme su atención, pero mañana esos Juan Marcos
servirán mucho dentro de la obra de Dios. Que inician quizás todos timoratos, todos dudosos, voy a decirlo, dentro de la vida espiritual. Y por eso algunos los ven de menos, no los toman en cuenta. Pero hombres como Bernabé veían un potencial en estas personas, en este tipo de personas, como lo era este Juan Marcos. Ahora ve este detalle, el versículo número 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí cito Hechos capítulo 15, versículo 38. Y esta es la objeción de Pablo. ¿Y de qué nos habla eso? Que Pablo dijo no estar de acuerdo. La opinión de Pablo no era muy diferente a la de Bernabé. Si antes Juan Marcos no funcionó en las misiones y desertó de las mismas, ahora no se le debe tomar en cuenta, decía Pablo. Se dice que a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. Muchas cosas no le parecen bien a uno y a otro les parece bien. La decisión, Juan Marcos se había apartado de ellos de Panfilia. Es que ese es el punto. Y tenía un argumento bastante considerable, Pablo. Es que Juan Marcos se apartó, no dijo nada y nos dejó en el primer viaje. Pero este es el punto. Mire, fuera por la razón que fuera, Juan Marcos no estaba preparado para los retos y la inseguridad misionera. Veía la vida desde otra perspectiva humana. Pero Juan Marcos no había querido ir con ellos a la obra. Aquí Lucas, el historiador, el escritor del libro de los Hechos, afirma que el joven misionero no quiso acompañar a la obra. La traducción del lenguaje actual nos dice de la manera siguiente: pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. ¿Sabe de qué nos habla esto? De que tanto Bernabé tenía la razón, como Pablo también tenía la razón. Porque Pablo decía, el problema es que nos abandonó. No se puede tomar en cuenta una persona que está dudando, que un día va a estar y otro día no va a estar. Bernabé veía que aunque aquel los abandonó, este podía convertirse y merecía una segunda oportunidad para poder llevar a un común acuerdo a todas y cada una de las personas. Ahora, vea lo que dice el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. La separación de Pablo y la de Bernabé. Después de muchos años de ministerio, después de mucho tiempo donde Dios los había usado como un dúo dinámico, ahora llega el momento, de la separación. ¿De qué nos habla este versículo número 39? Que ese desacuerdo entre estos dos paladines de la fe, gigantes de la fe, estos dos campeones de las misiones, estos dos amigos inseparables, estos dos defensores de la gentilidad. Ahora surgió un problema por causa de Juan Marcos, quien estaba conectado familiarmente con Bernabé. Ni Pablo ni Bernabé pudieron superar esa crisis entre ellos a causa de un tercero. Podían resolver problemas con otros, pero los problemas personales no los podían resolver. Lo mismo ocurre a muchas personas que han conocido del amor de Dios, del cristianismo. Muchos líderes dentro del ministerio, dentro de congregaciones, les pasa lo mismo, se separan. Muchas veces los vínculos familiares afectan al hacer y a tomar decisiones justas. Se dice, la sangre pesa más que el agua. Y eso es muy cierto, al no saber a alguien cómo separar un sentimiento consanguíneo de una decisión espiritual. Aquí encontramos que Bernabé tenía también o quería darle una segunda oportunidad a Juan Marcos porque era su familiar. Pero eso lo llevó precisamente a una ruptura con aquella persona que había estado como en el campo misionero. Para ellos había una sola alternativa: separarse el uno del otro.
Cada uno iría por su camino. Bernabé se fue a continuar la obra en su tierra natal, en Chipre. Aquí cito Hechos capítulo 15, versículo 39. Pablo de Tarso pasó por Siria y por la provincia natal de Cilicia, dice el libro de los Hechos capítulo 15, versículo número 41. Un hecho muy triste entre estos dos grandes hombres de Dios. Los dos eran hombres de Dios. Bernabé, que se fue con su sobrino Juan Marcos, desaparece de la narración de Lucas. Es decir, de aquí en adelante ya no aparece. Esa separación ocurría entre los años 49 y 50 y pasarían unos 10 años antes que se volvieran a reencontrar Pablo y Juan Marcos entre los años 59 al 61. ¿Por qué? Porque Pablo posteriormente le da una segunda oportunidad a Juan Marcos. Pablo sin Bernabé siguió siendo Pablo. Bernabé sin Pablo se esfumó, se apagó, fue olvidado en la historia del libro de los Hechos y en el registro de las epístolas paulinas. Hay ministerios a los cuales somos conectados, que nos proyectan, présteme bien su atención, nos dan bendiciones espirituales, nos auxilian en el crecimiento espiritual, pero las separaciones siempre van a producir dolor, siempre van a producir sufrimiento. Romper una buena relación, separarse de ese compañero de milicia, apartarse de una amistad sincera, alejarse de una institución, no se diga amada, cambiar, eso duele. ¿Cuántas personas, precisamente por algún desacuerdo, no tienen la sabiduría para tratar sus diferencias entre sí? Y esto que le estoy mencionando no solamente sucede en el campo misionero, en el campo de la iglesia, en el campo del cristianismo. No, esto sucede también en términos seculares. ¿Cuántas personas, por no ponerse de acuerdo en el trabajo, terminan poniendo su carta de renuncia? Y después de poner su carta de renuncia, están sufriendo porque no encuentran trabajo, simplemente porque no lograron ponerse de acuerdo. Lo tienen así, como no tener una sabiduría para tratar sus diferencias, para ponerse de acuerdo en las afinidades, en lo que Cristo quiere establecer dentro de su vida. Lo que un águila hace por instinto animal, un hijo de Dios lo hace y lo tiene que hacer, pero con sabiduría. El divorcio congregacional con ovejas desertando de la vida espiritual, el divorcio ministerial, no produce nada bueno. Lo que produce es desilusión, frustración, colaboradores, dirigentes, todo lo que produce es dolor. Es triste, oiga, es triste haber llegado a un momento en nuestra vida espiritual que aquella persona que, voy a decirlo de esta manera, le ayudó, lo llevó a la iglesia, lo llevó a la célula, y él dice, no, yo ya no quiero seguir la vida espiritual, me voy al mundo, por ejemplo. ¿Cómo se siente usted? Que por esa persona usted vino al conocimiento de la gracia de Dios. Ahora bien, esto que le estoy mencionando lleva una conclusión y un detalle interesante, y se lo quiero mostrar, porque encontramos otro aspecto en esta porción de la Escritura. Dice, por ejemplo, el versículo número 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí me llama la atención algunos aspectos, pero ahora es Silas que va a ser compañero de Pablo. Fue como delegado, enviado por la iglesia de Antioquía, después de haber resuelto aquel problema del legalismo, de la circuncisión. Pero al llegar a Antioquía, se quedó Pablo de Tarso. Entonces lo escogió para ser su compañero de misiones. De ahora en adelante se hablaría de Pablo y de Silas. Un nuevo capítulo de las misiones comienza a aparecer. Nadie, ese es el punto, y por eso me desglosé rápido los primeros versículos, porque quiero destacar este punto. Nadie es imprescindible en la viña del Señor Jesucristo. Se retira un Bernabé, pero llega un Silas. Se va alguien, pero llega otro.
La obra no depende de uno. La obra no depende de un mortal. La obra depende de Dios con su Espíritu Santo. Servir a Jesucristo, mis queridos hermanos, es un privilegio. Si no le queremos servir a Él, otro vendrá, otro le servirá. Si Dios ya no necesita, es así, o sea, es duro lo que estoy mencionando, pero es así. Si Dios ya no necesita de un mensajero, pues tiene que apartarlo. ¿Qué pasó con específicamente con este personaje que preparó el camino del Mesías? Estoy hablando de Juan el Bautista. ¿Qué decía él? Que se arrepintieran, que hicieran esto, que hicieran lo otro. Y preparó muy bien el camino. Pero habiendo preparado el camino de Dios, o sea, Jesucristo ya venía, ¿qué pasó? Pues Dios lo saca de escena. Uno quisiera que ese personaje tremendo que dice la Escritura, no había otro como Juan el Bautista, poderoso, no hubo otro. Uno quisiera que Dios en su palabra se lo llevara, ¿verdad? Así como de una manera poderosa como se fue Elías. No, ¿sabe cómo murió? Decapitado. Cumple el propósito de preparar el camino, pues Dios lo toma y lo hace a un lado. ¿Qué le estoy diciendo? Que ninguno es imprescindible. Ninguno. En la viña del Señor Jesucristo, Él pone y quita. La iglesia de Jesucristo no se caerá porque alguien se vaya. En los años de la década de 1970, su servidor ni había ni nacido, desde entonces se entonaba un cántico que dice más o menos así: en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Dice, la iglesia sigue caminando. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! La iglesia sigue caminando. La iglesia va a continuar siempre. Jesucristo dijo que ni las puertas de la muerte pueden contra su iglesia. Uno es el que cambia. Uno es el que se va separando. Uno es el que se va alejando. Pero a través de la reflexión de esta mañana, yo quiero llamar toda tu atención en tres cosas. En primer lugar, si hay desacuerdos, hay que tratar de llegar a un común acuerdo. Si no nos logramos poner en un acuerdo, valga la redundancia, usted debe seguir su camino. Pero por favor, no termine empleitado. Por favor, no se vaya frustrado. Por favor, no se vaya hablando mal de la iglesia, porque la iglesia no le hizo nada. La iglesia no le ha hecho nada. Usted es que tomó la mala decisión de separarse. Entonces, ahora Pablo de Tarso regresa a Siria y a Cilicia con su ayudante Silas, su llamado misionero, ahora de dependencia de voluntad de Dios. El que estemos conscientes de ese llamado determinará nuestra asignación. ¿Qué pasó? Bueno, por lo que encontramos en el libro de los Hechos, podemos llegar a un detalle interesante. Que Bernabé siguió su obra misionera, pero ya no se nos dice más. De Pablo se nos dice que siguieron los viajes y va a fundar muchas congregaciones con este personaje que ahora aparece en escena en el libro de los Hechos, llamado Silas. Uno puede darse a la tarea y decir, no, es que Dios tenía el respaldo para Pablo y para Bernabé. Para Bernabé no es así tampoco. Dios reparte como Él quiere. Dios reparte como Él da. Pablo mismo es que le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, uno es el que siembra, el otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Dios da bendiciones. Dios nos enriquece, voy a decirlo, con diferentes personajes de la Escritura que nos van a adiestrar, que nos van a aconsejar, que nos van a servir, que nos van a nutrir dentro de la vida espiritual. Pero eso no quita que nosotros debemos poner la mirada en un ser humano, porque el ser humano está propenso a fallarnos. El único que no falla es Cristo Jesús. Debemos aprender a superar las diferencias. Debemos aprender a superar aquellos roces que tengamos dentro de la vida espiritual. No dudo también que esto que estoy mencionando ha pasado en nuestra familia,
en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que de pronto tenemos roces. Y en vez de arreglar los problemas, en vez de sentarnos a platicar como personas civilizadas, como adultos mayores, lo que hacemos es, ya no le voy a hablar, me voy a encerrar. Ay, que vean ellos cómo salen. No, no se trata de eso. Se trata de arreglar. ¿Qué hicieron estas personas? Bueno, platicaron. ¿Qué hace Pablo? Mira, este es mi punto de vista. Él nos dejó que platicaron, pero ninguno se fue empleitado. Ninguno se fue hablando en contra del otro. No, lo que hicieron es, vaya, entonces hagamos una cosa. Sigamos predicando la palabra de Dios. Usted va a Fenicia, a Chipre, y yo me voy para la iglesia de Antioquía a seguir predicando la palabra de Dios. ¿De qué nos habla esto? Siempre van a haber frustraciones o momentos de separación o momentos en los cuales no nos logramos poner de acuerdo. Pero eso no nos quiere, no nos obliga, no nos exime de que nosotros vamos a ver a las personas simplemente, no, hay que vean cómo salen. No, no, no sea así. No sea así. Platique, elabore una estrategia, valore los que son escogidos de Dios. Todos hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, el que quitó nuestro pecado. Entonces no podemos terminar así, empleitados. Si por alguna razón últimamente usted está empleitado con alguna persona en su trabajo, pues vaya, hable, platique. No le estoy diciendo, ¿verdad?, que vaya y lo abrace, sino que vaya, platique y dígale, mira, sí tuvimos un pequeño roce aquel día, pero discúlpame, sé que la conversación estuvo muy acalorada, sé que cometí mis errores, pero quiero pedirte perdón. Eso es de cristianos. Eso es lo que exactamente vemos acá en la palabra de Dios. Que aunque tuvieron desacuerdos y no se lograron poner de acuerdo, pero yo sigo predicando el mensaje de Dios. Pero yo sigo anunciando la verdad, pero no sigo con un pleito con mi hermano, con mi hermana, con aquella persona que me ayudó en la vida espiritual. Esto es lo que nos deja esta palabra. Tres cosas, con lo cual finalizo. En primer lugar, valore a su autoridad, la autoridad espiritual que Dios le ha dado. Valore, respétela, ámela. Segundo, cada uno de nosotros vamos a tener roces. Y cuando hemos llegado a un momento de una conversación acalorada, no termine despedazando a la otra persona. Al contrario, llegue precisamente a un común acuerdo y usted va a ver cómo Dios va a respaldar a uno y va a respaldar al otro. En tercer lugar, cuando vengan situaciones adversas a nuestra vida para los cuales no estamos preparados, como es que sufrimos la pérdida de una persona que estuvo con nosotros en la vida espiritual, eso no nos debe de desalentar, sino seguir adelante, anunciando la verdad de Cristo Jesús, proclamando todas sus maravillas, viendo siempre el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y en un cuarto detalle, quiero decirle que todos somos, voy a decirlo, participantes de la gracia de Dios. Pero el que yo no esté, no quiere decir que esto no va a funcionar, que el evangelio no va a funcionar. El evangelio puede funcionar hasta mejor. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra a favor de su iglesia. Dios es el que da su bendición conforme Él quiere. No es por el mérito humano, no es por la elocuencia que usted pueda tener. No, es simplemente porque bajo la cobertura de Dios podemos estar completos. Amén. Creo que usted me ha entendido. Oremos entonces y pidámosle a Dios qué hacer o cómo actuar cuando tengamos esas separaciones o esos fragmentos dentro de la vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este hermoso privilegio de poder compartir tu verdad, tu palabra que sigue siendo viva, eficaz para cada uno de nuestros corazones.
Gracias por cada una de las personas que en este momento han dado continuidad, seguimiento. Padre de misericordia, gracias te damos, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros al darnos esta victoria, al darnos esta bendición de poder, Señor, compartir esta palabra. Ayúdanos a poder arreglar lo que tengamos que arreglar. Ayúdanos a no ver, Señor, que somos los superhombres o supermujeres y que si nosotros no estamos, esto no va a funcionar. No, ayúdanos a depender de ti, porque tu iglesia depende de ti. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque tú hablas a tiempo en nuestros corazones y pones el sentir en nuestra vida de poder disfrutar de tu gracia, de poder disfrutar de tu amor. Gracias por el consejo de tu palabra, la cual en este momento hacemos bien en recibir para la gloria y honra de tu nombre. Pongo delante de tu presencia, Señor, esta reflexión de tu palabra, los que la han de escuchar a través del canal en YouTube, los que la han de escuchar a través del Spotify, a través del Facebook, donde quiera que la señal llegue, puedan encontrar, Señor, una bendición a través de cada una de sus vidas. A los que últimamente han tenido problemas, dificultades, ayúdales a poder conectarse bajo tu preciosa gracia, bajo tu preciosa benignidad, la cual nos lleva al arrepentimiento. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de esta bendición. No dudamos que Dios es el que produce en nuestras vidas, así el querer como el hacer. Gracias por disfrutar con nosotros. Vamos a dar seguimiento ya a cada uno de los comentarios que tenemos en las diferentes fanpage en Facebook. Amén. Así es, en la fanpage de Restauración 1450M tenemos dos comentarios y nos dice mi hermana Nora Peraza, bendiciones hermanos. Amén, hermana, bendiciones también para usted. Mi hermana Elena Pineda nos dice, bendiciones amados hermanos, feliz inicio de semana y que el Dios de paz les conceda todas sus peticiones. Amén, así es. Eso es lo que deseamos, que Dios conceda también las peticiones de cada uno de ustedes. Y es por esa razón que siempre les decimos que envíen su petición, porque queremos siempre orar por cada uno de ustedes. También tenemos aquí en la fanpage de Linza Miguel otros comentarios. Gracias a usted que siempre está comentando. Por aquí tenemos a mi hermana Isabel López y nos dice, a Dios toda la gloria, porque cada mañana nueva son sus misericordias. Dios me los bendiga. Amén, hermana Isabel López. Mi hermana Daisy Cruz nos dice, muy buenos días, hermanos, agradecida por su inmenso amor, dice, y dando gloria al Señor porque mi prima Katy está mejorando su salud y siempre pedir oración por Alex Merlos porque aún batalla con el virus, y pido oración por la vida de Ricardo González por cáncer en hígado. Dios es poderoso para sanar. Amén. Así es, hermana. Amén. Por supuesto que sí. Vamos a estar orando con mucho gusto. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice, gloria a Dios, hermanos. Seguiremos orando por Jazael Meléndez. Le van a comenzar a dar su alimento para ver cómo funciona su intestino. Gracias por sus oraciones y sabemos que Dios va a completar su obra. Gracias por sus oraciones, amados hermanos. Amén, hermana. El Señor va a ir perfeccionando su bendita obra en la vida de ese bebé. Así lo creemos. Él ya la inició, la va a perfeccionar. Y nos dice, hermano, damos gracias a Dios por bendecir, dice, nuestras vidas, por iniciar una semana más y escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos los que estamos conectados en esta transmisión, nos dice mi hermana Dorian Aparicio. Y también tenemos a mi hermana Teresa Martínez, que siempre está dejándonos su comentario. Nos dice, bendiciones, hermanos. Gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Amén. Amén, hermana. Gracias, gracias a cada uno de ustedes que siempre están reportando su sintonía a través de un comentario. Amén. Tengo también la fanpage de su servidor. Con gusto vamos a dar seguimiento a cada uno de los comentarios. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Y por supuesto, vamos a decir que y a saludar a mi hermana Julia Ruano, que nos dice, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. También mi hermana Ana Molina nos dice, bendiciones. Amén. Saludos, mi hermana Ana. Saludos a la congregación en Lourdes Colón, bendiciones, gracias por disfrutar con nosotros.
Elizabeth Miranda, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Elizabeth. Gracias por estar siempre pendiente a través de la fanpage de su servidor y compartir siempre esta bendición que el Señor nos concede. También Vero López de Flamenco nos dice, bendiciones, hermanos. Amén. Saludos, Sandrita. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Qué bueno contar con cada uno de ustedes y que sea la bondad de Dios ministrando nuestras vidas. Gracias también a los que nos sintonizan a través de Radio Restauración 1450 AM. Nos alegra mucho el poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. También a los que nos han sintonizado a través de la red social de Twitter, va nuestro más cordial saludo, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre cada uno de ustedes. Quiero agradecerles también a los que están dando seguimiento en nuestro canal en YouTube. Gracias por permitirnos llevarles el mensaje de esperanza. Agradecerles a todos por permitirnos llevarnos el mensaje de esperanza y por cada una de esas peticiones que sabemos que a través de la oración podemos encontrar la solución al problema que estamos viviendo. Hay muchas personas que están sufriendo. Tal vez, Mari, hay personas que están en su casita, pero otros están en un hospital y están sufriendo y se están debatiendo entre la vida y la muerte. Otros dentro de su misma casita están enfrentando eso del COVID y están sufriendo. Entonces vamos a dar continuidad a cada una de esas peticiones. Quiero decirles que, bueno, como iglesia estamos orando por peticiones acá dentro del programa Reflexión, pero también tenemos personas que son servidores de la iglesia y vamos a añadirle siempre en estas peticiones de esta semana para que sea Dios el que esté obrando a favor de esas vidas. Oremos entonces, digámosle con toda libertad al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este hermoso privilegio que tú nos das de poder estar, Señor, disfrutando de tu gracia en este inicio de semana, disfrutando de tu amor. Padre de misericordia, reconocemos que tuya es la gloria, que tuya es la alabanza, que tuyo es el poder. Ahora, Padre, venimos ante tu presencia rogándote por la madrecita de nuestra hermana Juana, Dios mío, esposa de nuestro hermano Herbert, que ha sufrido precisamente, la madrecita de ella ha sufrido, Padre, ese derrame. Tú conoces la situación por la cual ella está pasando. Sabemos que tú puedes obrar de una manera completa, Señor, en ese corazón angustiado. Sabemos, Padre celestial, que para ti no hay nada que sea imposible. Oramos por la recuperación de mi hermana Olga Lara. Sé tu propicio, Señor, levantándole de esa cama para que ella pueda testificar de que tú has obrado por mi hermano José Reyes, también que ha estado, Señor, grave a través de la enfermedad. Gracias, porque sabemos que tú estás levantando todas estas vidas. Desde ya declaramos tu bendición. También oramos por la vida de nuestra hermana, Padre Celestial, Blanca Estela de Barrera. Sé tu propicio, Señor, poniendo todas esas células en un estado óptimo para que ella pueda levantarse de su cama. Dios mío, lo suplicamos, sánale para la gloria de tu nombre. Mi hermana Amanda, en la Milagro de la Paz, sé tu propicio, Señor, obra a favor de esa vida. Da tú, Señor, la sanidad que tanto estamos necesitando sobre cada una de estas vidas. Todo esto, Señor, lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya nosotros te damos las gracias. Ruego por Sandra Verónica López de Flamenco para que tú les des, Señor, siempre esa fortaleza, esa fuerza para poder seguir adelante con ese tratamiento, Padre Celestial, porque para ti no hay nada que sea imposible. También ponemos, Señor, estas diferentes peticiones de oración que tenemos en esta cabina de radio, oh Dios. Así es, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú muestras tus bondades, tus misericordias cada día. Sabemos, Señor, que tú siempre estás teniendo el control de todas las cosas, Señor Jesús. Y ahora venimos a poner delante de ti la vida de mi hermano Alex Merlo, Señor, que sigue luchando contra el virus COVID, Padre. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios real, que puedes tener esa autoridad sobre esa enfermedad y echarla fuera. Y en tu nombre, Señor, echamos fuera esa enfermedad de la vida de mi hermano Alex Merlo, Señor, sácalo con bien de ese hospital, Señor. También te pido por la vida de Ricardo González,
que le han detectado cáncer en su hígado. Señor, ten misericordia de su vida. Obra, Padre, a favor de él. Toda angustia que pueda haber en su corazón, quítala, Señor, que pueda confiar, que pueda creer siempre en que tú puedes obrar un milagro en su vida, Señor. En tus manos le depositamos, Señor, para que seas tú quitando todo cáncer de ese hígado. Pon un hígado nuevo, Señor Jesús. También te pido por Casael Meléndez, Señor, seguimos rogándote por la vida de este bebé, Señor Jesús. Sabemos que tú estás obrando en él, que tú ya iniciaste tu obra milagrosa. Te pedimos, perfecciona tu obra en la vida de este niño, Señor, que todo lo que se va realizando paso a paso, su cuerpo, Señor, sus intestinos puedan reaccionar para bien, Señor Jesús. Te lo pedimos y te lo depositamos en el hueco de tu bendita mano, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que están quizás al borde de la muerte en un hospital, sufriendo de tantas enfermedades, Señor. Te pedimos misericordia para cada una de esas vidas, Padre. Te damos gracias también, Señor, por la vida de mi hermana Katy, que ya está bien, Señor, de salud, que tú le estás dando una pronta recuperación. Gracias, Señor, porque sabemos que tú es el que hiciste el milagro en su vida, y así creemos que lo harás en cada uno de tus hijos que envían sus peticiones confiando en que tú eres un Dios poderoso, en que tú eres un Dios real, Señor. Seguimos poniendo también la vida de mi hermana Jenny Ramírez, Señor. Mira esa insuficiencia renal, Padre, que ella está padeciendo. Obra, Señor, cambia esos riñones. Para ti no hay nada imposible. Tú puedes, Señor Jesucristo, poner riñones nuevos en ese cuerpo. Fortalece a tu hija, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Obra ese milagro que tanto deseamos a favor de ella, Señor Jesús. Y gracias te damos, Señor, por la bella oportunidad que nos permites este día de haber realizado este programa. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, y bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron en sintonía, Señor, y aquellos que van a ser alcanzados a través de este enlace, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado en esta preciosa oportunidad, iniciando una semana. Recuerde poner esta semana, su vida, en las manos de Dios. Recuerde que Dios es el que pone control de todas las cosas, y Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que en Restauración sigue precisamente Niños Diferentes, y en las redes sociales, pendientes, que siempre estamos publicando muchas cosas. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga.